sway bar link. Mm-hmm. Este es el long control arm. Los bushes están buenos. Al fin, the long control arm es el ball joint. Que esta vaina, está en tornillo y vaina. Mm-hmm. Ese, you know, the nut is good, it's secure to the spindle. Esta parte aquí, bravo, estuve completa ahí, de aquí que está arriba, uh-huh, abajo, y aquí es una sola pieza, se llama el spindle. Uh-huh. Ese es el upper controller. Open controller. Está seguro el frame, good bushings, al fin tiene el ball joint, también seguro el spindle. Uh-huh. Esta es la línea de freno que sigue este caliper, y seguro el caliper que es esa parte allá. Que eso que pisa el rotor, para frenar. Uh-huh. Toca el rotor. El rotor está acá adentro. Esta parte. Pero por afuera se ve bien. Y eso. Este es el coil spring. Coil spring. No está cracked ni broken ni nada. Y está seguro abajo y arriba. Uh-huh. Abajo está seguro del lower control arm. Uh-huh. Acá ve. Ajá, exactamente. Y también el shock que está adentro. Uh-huh. Y arriba está seguro el frame. Y el frente está en buena condición. Uh-huh. Y ahí arriba tuve el tornillo donde está agarrado. Uh-huh. El shock se volvió arriba. Encima de eso está el tornillo. Y eso es todo, eso es la suspensión solamente. Eso que tiene que saber. Uh-huh. Más nada de suspensión. Lower control arm, upper control arm. Al fin del upper control arm hay los ball joints. Los ball joints están seguros del spindle. Y la última parte del spindle está conectado el outer tie rod. Uh-huh. Y está seguro. Wrinkles, ya se sabe. Sway bar link, sway bar. Y esa es toda la pieza. Okay.